Ya te están escuchando. Hola, Miss. Hola, Miss. Hola, Javi. Esos micrófonos, mis amores. Gracias. Hola, Miss. Hola, Miss. Hola, mi amor. Escucharon, excelente. Solo para confirmar, me falta Daniel, April y Dulce. ¿Alguien más que no haya pasado? Yo, Miss. Y Santiago, ¿verdad? Ok, vamos a esperar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Manda? ¿Quién es mi también? Lo he disponido un poco. No, he disponido. Ah, sí, y Dulce. April, Dulce, Daniel y Santiago. Bueno, voy a pasar las bolitas, pues, porque así ya no, pero los demás se conectan. Es el turno de Daniel. Es el turno de Daniel. ¿Los demás apagamos micrófonos, por favor? Sí. Venga. Gracias por esa música tan linda. Ok, vamos a continuar. Ya nos faltan poquitas bolitas. Vamos con April y luego te toca, Dulce. Después de April te toca a ti, Dulcita. Buenos días, maestras y compañeros. A mí me tocó exponer. No dudes, lamento de Huehuetenango, su cabecera. Su cabecera es de Huehuetenango. Cuenta con 35 municipios, más conocido como la tacita de plata. Su clima templado y frío. Economía montañosa. Tiene frontera con México. Gentilicio huehueteco. Población
1.171 millón de personas. Comida típica, sopa de pollo, pollo con postres típicos, dulces, algodón y higos, centros turísticos, la laguna, el Reculeo, reunía de Reculeo, el tanque, la laguna Baba, el llamado costumbre, tradiciones, huellas, reuniones, martes de carnaval, intercambio de plan y miel, colina, de cubo, serenata, miércoles santos. Hermana Santa. Tu traje típico es diferente para hombres y mujeres. Es ideal para las temperaturas frías del campamento. Su tejido es autóctono. Su idioma oficial, español, man, aguateco, entre otros. Este es el pantalamento de vuelta el mango. Gracias. Muchísimas gracias, mi vida. Ya puedes apagar tu micrófono. Mucha información, excelente. Ya solo Dulcita nos hace falta. Vamos, mi Dulcita, ¿ya estás preparada? Buenos días, mis y compañeros. Hoy me tocó exponer Chimaltenango. Chimaltenango significa murallas de escudos. Las comidas típicas que se comen allá: pan de la feria, atol blanco y dulces típicos. Se fundó el 12 de septiembre de 1839. La lengua es cachiqué. Muchas gracias. Excelente, mi princesa. Muchísimas gracias, Dulce. Muy bien, mis amores. Bueno, me falta Santiago. Vamos a ver si ahorita te escuchas bien, Santi. Santiago. Buenos días. Voy a poner de baja a Bella Paz. Su cabecilla es Alama. Su cabecilla es Alama. Su idioma. El quiché. Y el español. Quiché y español. Cuenta con una guía turística y es el biotopo del Quetzal.
Gracias. Muy bien, gracias. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a Jeremy. Despacito, Jeremy, para que se te escuche, mi amor. Buenos días, mis y compañeritos. Hoy les voy a hablar sobre el departamento de Izabal. La cabecera departamental de Puerto Barrio se encuentra a una distancia de 308 kilómetros de la ciudad capital. En el centro del departamento se encuentra el lago de Izabal, el más grande de Guatemala. Dentro de las fiestas patronales podemos citar las siguientes: el Store. En el Store se encuentra la finca Al Paraíso. El 29 de junio, en honor al apóstol San Pedro. Los amates en el departamento. ¿Qué pasó? ¿Qué? Chicos, no prenda el micrófono. Jeremy. Es Santiago Vázquez. Ahí está, ya la pagué. Continúa, mi amor. Los amates se encuentra en el lago de Izabal. El 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, Puerto Barrios. En Puerto Barrios se encuentra el Castillo de San Felipe. Puerto Barrios, el 19 de julio, fiesta en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Livingston, en Livingston se encuentra Playa Blanca. Livingston, el 7 de octubre, el honor a la Virgen de Rosario. En Morales se encuentra finca Los Mariscos. El 19 de marzo, en honor al patrón San José. La comida típica de Izabal es tupado y frijoles con arroz. Gracias. Muy bien. Y este es mi traje típico. ¡Ay, qué guapo! Muy bien, mi vida. Excelente. Hoy te escuchamos mucho mejor. Por eso te di otra oportunidad para que te escucharas bien, bien. Gracias por toda la información. Bueno, entonces en este momento les voy a compartir, mis amores. Hemos terminado con nuestras exposiciones. Es muy bonito conocer un poco más de Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo una pequeña invitación para el día de mañana. Vamos a tener nuestro acto cívico a las 9 de la mañana. Es importante que estén bien uniformados, puntuales a las 9, porque se va a tomar lista, ¿ok? Se va a tomar la asistencia y a ustedes se les va a evaluar la postura que van a tener en el himno nacional. Entonces, si ustedes van a ser evaluados en ese pedacito, les pido por favor que no se estén meneando, que no se estén parando, sino que es un momentito donde tienen que estar tranquilos. Entonces, a las 9, eso ya está publicado en GEDUCAL. Y por favor, que no se les vaya a olvidar también mandarme la foto, ¿ok? Mandarme la foto lo más antes posible, donde estén ustedes ahí con su mural. Bueno, mis amores, los de... ¿Y mañana nos ponemos? No, mañana no exponen. Mañana solo el acto cívico. Solo los que tienen participación son los que van a hablar en el acto cívico, pero creo que son bien poquitos, ¿ok, mis amores? Entonces los veo mañana bien uniformados. Con uniforme. Adiós, bien uniformados. Adiós, Miss.
Adiós, compañeritos. Otro día, adiós, compañeritos.